Mucha atención, amigo televidente, porque hay información importante que se genera en este momento en el Congreso de la República. Repito, préstenos atención porque le trasladamos datos importantes en este momento que se están generando desde el Palacio Legislativo, y para ello hacemos contacto con el periodista Marvin García. Diana. Así es, rápidamente nos vamos directamente a ese sector de la zona 1 hacia el Congreso de la República. Marvin, buena tarde. Información que se está dando acá en el Congreso de la República. Tal como se esperaba el día de hoy, tal lo dijo la Corte Suprema de Justicia, quien trasladaría a este órgano de Estado el antejuicio en contra del mandatario Jimmy Morales. Precisamente cuando transcurría las 13 horas con 45 minutos, ingresó el expediente de antejuicio ante Dirección Legislativa. Posteriormente fue elevado al presidente del Congreso. En este preciso momento, amigos televidentes, ustedes pueden observar, la Junta Directiva está realizando los trámites correspondientes. A algunos están solicitando de que dentro del orden del día se pueda conocer ya el expediente y iniciar con la elección de los 5 diputados que estarán integrando la comisión pesquisidora. Esto a raíz porque el primer punto, el único punto de agenda que se tiene para el día de hoy es la interpelación del ministro de Gobernación, siendo ello, como repito, una orden constitucional. La Junta Directiva está haciendo con sus asesores legales y con otros diputados constitucionalistas sobre si pueden alterar ya el orden del día y poder iniciar con la elección o el sorteo con la tómbola para poder elegir a los 5 integrantes de la comisión pesquisidora encargados de poder iniciar las investigaciones con el antejuicio que pesa en contra del mandatario Jimmy Morales. De acuerdo al presidente Óscar Chinchilla, dijo previo a ingresar al hemiciclo parlamentario que estarán analizando y si se retoma o ya hacen el llamado al ministro para ingresar al banquillo de los acusados, a Francisco Rivas. Pero mientras esto estamos indicándoles, amigos televidentes, compañeros allá en Estudios Centrales, los diputados pueden observar ustedes inquietos, hay un total hermetismo dentro de ellos porque todos en son de broma se dicen que quieren presidir la comisión pesquisidora, pero como ustedes saben, y repito una vez más, el procedimiento de elección lo hacen a través de una tómbola y 158 balotas. Las balotas tienen un número, y de acuerdo a este número es como que fuera el número de la clave de cada diputado, y estarán eligiendo conforme salga el número de balotas y escoger elegir al presidente, secretario y 3 vocales que la integran y que informe si retiran o no la inmunidad al mandatario, pero en el hemiciclo parlamentario es otro de las decisiones de los diputados para determinar si le retiran o no. Pero todo esto, primero, se tiene que dar la elección a través de un sorteo, la elección de estos 5 diputados. Ustedes pueden observar en la mesa principal de la Junta Directiva del Congreso se encuentra Oliverio García Rodas conversando con los vicepresidentes de la Junta Directiva y otros diputados para poder determinar si se inicia con la elección de estos 5 diputados que les he mencionado. De acuerdo al director legislativo, indicaron de que están haciendo los últimos trámites para ver si en verdad se inicia con el sorteo. Eso es lo que mantiene, porque ya habían una sesión el día de hoy, pero como repito, hay 2 alternativas. La primera es que únicamente la agenda que tienen el día de hoy programada es la interpelación del ministro. Sin embargo, ellos no han iniciado porque están consultando para ver si le entran de lleno a la elección de estos 5 diputados para conformar la comisión pesquisidora. Compañeros, esto es el panorama acá en el ciclo parlamentario. ¿Alguna interrogante? Estoy a la orden. Por supuesto, Marvin, ¿qué cantidad de diputados hay en este momento en el hemiciclo parlamentario? Y de acuerdo a su experiencia en ese tipo de coberturas, ¿de qué tiempo estaríamos hablando para que pudiera definirse ya esa comisión pesquisidora? ¿Una sesión de 2-3 horas quizá? Sí,
Bueno, de acuerdo, si podemos. Recuerdo cuando se retiró la inmunidad a Roxana. Eso del. No dura más que un promedio de 45. Cuando ya sea eligió al presidente, secretario y los tres vocales que estarán conformando esta presidencia, posteriormente ellos se reúnen y dicen cuál será el plan de trabajo. Primero dan su conferencia de prensa en el podium acá en Pasos Perdidos del Congreso de la República. Ellos dicen en qué lugar precisamente tiene que ser dentro del Congreso o bien en algún salón que ellos elijan. Y ellos dicen que estarán citando a las partes procesales, en este caso, ¿verdad?, al Ministerio Público y CICIG, quienes son los demandantes en contra del mandatario, y también un representante. El presidente no está obligado a llegar. Él puede mandar su informe por escrito, o bien un representante, un abogado, puede asistir para presentar los alegatos en defensa del mandatario Jimmy Morales. Posterior a escuchar las partes, según la ley de amparos y antejuicios, la Comisión Presidencial tiene 60 días para poder presentar este informe, pero el panorama político, si se ve el panorama político, mis presidentes hablan, es de que, ¿qué pasa? Si llega a estar, entonces rápidamente no descarten, amigos presidentes, que en una semana o en cuatro días ya tienen el dictamen solicitando que se retire la inmunidad al mandatario. Pero si miramos presión social por parte de todos los 158 diputados, los diputados van a estar bien presionados para que se les retire la inmunidad al presidente. Pero ojo con esto, porque hay que recordar que cuando se les retiró la inmunidad a los mandatarios de gobiernos anteriores, en todo caso del Patriota, ahí era porque se hablaban de otros temas de corrupción, y este es de un financiamiento ilícito. Y eso es lo que los analistas, tanto analistas como diputados, ellos no ven que la magnitud sea suficiente, y todo apunta de que no existen los consensos necesarios dentro del municipio parlamentario para que se le pueda retirar la inmunidad al mandatario Jimmy Morales. Lo que sí es de que la oposición, como acá es sorteo, hay un fraude como a los diputados. Acá es, hay una transparencia porque se invita a otros dos diputados más, la junta directiva, porque hay que recordar que el presidente no puede sacar las balotitas porque no puede participar dentro de este proceso. Posteriormente se llama a dos diputados como testigos para cada balotita que vaya saliendo, para que exista una transparencia y revisar el listado de los 158 diputados y ver quiénes estarán conformando esta comisión pesquisadora. Hay otra interrogante, y aquí nos están preguntando los amigos televidentes, si ustedes hablan allá en estudios, es de que qué va a pasar si sale el nombre de Juan Pérez de los diputados y no está dentro del ciclo parlamentario. A él solo se le dice, la ley orgánica del Congreso dice que solo se le tiene que notificar que ha sido quedó electo para poder conformar la comisión. Él, aunque no esté dentro del ciclo parlamentario ahorita, no está marcando su presencia, él queda conformando ya la comisión discutora. Hay que recordar que anteriormente, con una de las comisiones para cuando se estudiaron el antejuicio de Roxana Valdetti y otro de Molina, en el caso de Roxana Valdetti, ahí el presidente no se encontraba dentro del ciclo parlamentario. Le indicaron y él de inmediato se acercó al Congreso y citó rápidamente a sus integrantes de la comisión para el siguiente día ya iniciar el trabajo, porque querían presentar su informe de inmediato. Con ellos se obtuvo un promedio de 5 días para presentar rápidamente un informe al pleno, donde ellos recomendaron prácticamente retirar la inmunidad. En este caso se puede mover, como repito, dos escenarios. Se puede ver en la línea política y en la línea también social, cuando varios sectores de sociedad civil vienen a presionar a los diputados. Hay que esperar. Y como ustedes pueden observar todavía, están a la espera para ver si se retoma la elección de los 5 diputados que estarán integrando esta presidencia a la. Bien, excelente, Marvin García, desde el Congreso de la República, completamente en vivo lo que está ocurriendo en el Palacio Legislativo, muy importante para el país, no únicamente para el sector político, para todos los guatemaltecos, y vamos a estar atentos al desarrollo de la información en ese lugar. Efectivamente, la atención concentrada entonces allá en el Congreso de la República, y nosotros le estaremos informando aquí en TN Todo Noticias.